Buenos días, cuquilleros, aficionados al perdigón. Como ustedes sabéis, todos los días tengo un bizcochito aquí en el horno y hoy, ¿para qué les voy a ustedes explicar? Y esto es, cada instante hago lo mismo y cada momento hago... Estoy haciendo los rosquetitos tradicionales. Todas las semanas hago mis rosquetitos para mi clientela. Y hoy pues digo, voy a entretenerme en poner algo a los cuquilleros españoles y los aficionados al reclamo, la perdiz. Bueno, digo, ¿qué cuento? Pues voy a contar mi forma de cazar la perdiz. Un reclamo. La forma mía de aguantar, de preparar, de hacer las cosas bien. Que por eso tengo pájaros. Porque son muchos años, ¿no? Los que llevo en esta modalidad. Y siempre lo digo, los años te hacen aprender. Los fallos te hacen aprender, ¿no? De esta modalidad. Porque se estropean muchísimos pájaros. En el tiro, en la forma de levantarte del puesto. Un pájaro cuando se lleva dos horas cantando en el puesto, en el arbolillo, en el tanto, dando pie, piñones, tirándole pájaro, y te hace una faena extraordinaria. Y a la hora de levantarte, el reclamo, la perdiz, porque tiene instinto, los animales tienen instinto de montuno. Aunque lo haya criado tú desde pequeño, pero el instinto lo tiene el animal. Levantarte del puesto. Y una vez que te ves estrella pegando bote, ahí se echan muchos paros a perder. El meterle la funda, el verte venir, eso es muy delicado. Otro día que lo lleva y dice, con el puesto que me dio, con lo bien que lo hizo el otro día, que le he matado, ¿cómo este pájaro no me canta a mí hoy? ¿Cómo este pájaro está bregoso? ¿Cómo este pájaro está de esta forma? Pues sí, señores. No nos damos cuenta, pero eso es. Por eso los pájaros. La perdí, hay que acostumbrarla al manejo. Llevo muchos años haciendo lo mismo. Preparándolo. Últimos de octubre, primeros de noviembre, saco mis reclamos de los terreros y a las aulas. Algunos están pelechando. No importa, al pájaro no se le corta el pelecho. Porque lo he sacado del terrero y lo dejo en el mismo sitio donde han pelechado grito los terreros y cuervo los pájaros en el mismo sitio. No los cambio a otro lado. Porque el cambio es muy malo. Un pájaro reclamo, el cambio de sitio es muy malo. Un pájaro que está acostumbrado a un sitio, luego lo pasa a otro. Ahí en los cambios el pájaro pelecha. ¿Por qué? Porque los mete al lado de la chimenea, porque los mete en la nave. No, pájaro, aire. Aire, aire y aire. Y el pájaro seguro que llega a enero y febrero en plena facultad sin tirar ni una pluma. Ahí están mis pájaros, que hoy los tengo que limpiar, porque siempre los limpio toda la semana. El sábado no me dio tiempo ni el domingo. Y hoy es lunes. Lunes estamos a 3 de mayo. Mis pájaros no sueltan plumas. ¡Ni uno! Y luego voy a hacer un vídeo para que ustedes vean que mis pájaros no sueltan plumas. ¿Por qué? Porque están al aire. Según como va el día, así van mis pájaros. Los tengo que llevar igual que el del campo. Aire, noche y día. Y así llegarán los pájaros. Es mi forma. Son los años. Y es lo que yo hago. Bueno, cada vez que me reúno con aficionados al reclamo, pues cada uno tiene su forma de cazar, ¿no? Y cada maestrillo es tu librillo, cada
Cada cazador tiene su forma de cazar. ¿Eh? Yo tengo la mía. Y muchos amigos me dicen, Luis, me han preguntado, ¿tú tiras a un reclamo, le tiras a un reclamo, a un campero cuando tu pájaro está titeando? Y digo, yo no, jamás lo haría. Jamás le tiraría yo a un pájaro reclamo titeando. Es que eso es de 20 pájaros que tú tienes en tu casa, uno o dos es el que te titea, si te titea, si titea alguno, que muchos no, es muy difícil en el campo, en tu casa titean. Cuando tú le echas de comer, cuando tú le echas magdalena, cuando tú le echas algo especial que el pájaro titea, ti, 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 ti. Pero en el campo, en la pelea, no es igual. Lo digo por experiencia. ¿Eh? Usted los tira, digo yo no. Joder, digo, no, no, no. Pues yo sí los tiro, digo, bueno, pues tíralo tú. Yo no. ¿Cómo puede un reclamista tirarle a un campero cuando tu pájaro está titeando? Si eso es uno. Uno es el que titea. Tiene que disfrutar del titeo del pájaro. Yo espero. Se me van muchos pájaros. Se me van porque yo aguanto mucho. Y si el pájaro está titeando, hay veces que se va el campero, mi pájaro está titeando y hay veces ya es que no entra más. El pájaro ya llega al campero porque la pájara se aleja o porque con el que va se va. El pájaro se va buscando sus carencias, ha visto lo que hay allí y se va. Pero yo no tiraría nunca un pájaro titeando. Es que es lo más bonito que hay, señores. Sí que cada uno tira como le da la gana, cada uno lo hace como quiere, yo no. Yo no puedo tirar un pájaro titeándole. Espero que el pájaro ya empiece a cantar por alto, cuchicheo, cuchicheo, entonces tiro. Pero un titeo, por Dios. ¿Qué es lo que hago yo, eh? Que cada uno lo haga como lo vea, ¿no? Yo es mi forma de tirar. Yo tengo pájaros ahí. Tengo ahora mismo 15 pájaros. Bueno, pues de los 15 hay 3 que titean. Que yo recuerdo, está el Fonti, está el Menorquín y el otro es... el otro no me acuerdo cómo se llama, hombre. También es un pájaro muy bueno. No me acuerdo el otro. Me cago en la mano. No me acuerdo. Bueno, 3 pájaros son los que titean. ¿Eh? Y 3 pájaros que zumban bien y hombre, yo cómo voy a tirarle a un pájaro en el titeo. Yo no, 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 no. Que sí, es lo que he dicho antes, ¿no? Que cada uno lo haga como quiera, cada uno caza a su forma y yo cazo de esta forma. Y es lo que me ha salido hoy de contarles a vosotros, de contarles a ustedes. Por contar algo y entretenerme porque estoy haciendo aquí los rosquetitos. Y digo, pues voy a contar algo por contar, ¿no? Y porque me gusta de contar mis anécdotas y de la forma mía de cazar. Siempre cuento algo y hoy me ha salido el titeo, ¿no? De esto. Bueno, señores, que paséis un feliz lunes. Y seguimos para adelante con todo lo que tengo aquí, porque aquí hay tela todavía. Aquí hay bastante masa. Mira, por pegotón de masa que hay aquí, todavía, ¿eh? Tengo aquí eso ya unas pocas de lata, ¿eh? Y nada, señores. Deciros que ya contaré otro día algo que me salga. Hasta luego, Luca.